aquí lo que vamos a hacer, ya desarmamos esta zona, vamos a retirar nuestra palanca de cambios o nuestro eje de cambios y vamos a observar en nuestra palanca de cambios que no tenga este desgaste, porque por aquí ya podemos empezar a ver lo del problema que nos comenta el cliente, pero no se ve desgaste en nuestra placa, por lo tanto por aquí no es problema. Si se nos llega a romper este muelle, tendríamos también problemas, pero no es para tanto. Y también deberíamos de observar nuestra estrella de cambio y aparentemente no tiene tampoco desgaste, no se siente. Por lo tanto, vamos a continuar ahora desarmando la parte de nuestro magneto, pero ahorita lo que vamos a hacer es retirar nuestra estrella con un dado de 10 milímetros y un desarmador plano. Lo que vamos a hacer es esto, quitamos el tornillo siempre va a venir acompañado con una rondana. Ah, caray, este no trae la rondana. Bueno, y con el desarmador vamos a aplicar una pequeña palanca para sacar la estrella. Y ahí dejamos esta parte. Les comentaba, el desgaste no se observa, por lo tanto está bien, y debe de venir acompañado con un perno. Si este perno viene acompañado aquí, o se puede quedar aquí. Así es que esta es parte también de nuestra zona de embrague, y ya estoy acomodando todo lo de esta zona en mi bolsa, apartando lo que es exclusivamente de aquí, ¿ok? Vamos a retirar la bomba, y normalmente estos tornillos están muy apretados, los vamos a retirar con el desarmador de golpe. Ahora el otro. Ya también aflojó. Y ya utilizamos el desarmador normal para quitar la bomba. Tenemos nuestra bomba y cuidado con esas ligas, siempre deben de estar acomodadas en su lugar, ya que si no están bien acomodadas o están mordidas, puede provocar fuga de aceite interna, y no llega hasta arriba, provocando problemas graves en la parte de superior. Y esta sería nuestra bomba. ¿Vale? Ahora sí, pasamos la bomba a nuestra bolsita donde está lo del embrague, y de ahí, aquí ya desarmamos prácticamente todo lo tenemos ya desarmado. Colocamos los tornillos de la bomba, los colocamos en su lugar. Para que no se nos pierda, ¿ok? Ahora sí, vamos a continuar con la parte de
el embrague, del embrague del magneto. Para retirar la tapa del magneto o llegar a la tapa del magneto, va a ser necesario retirar esta tapa. Esta tapa es de la marcha. Aquí acopla la marcha o el motor de arranque. Retiramos esta tapa. Esta tapa hay que tener cuidado cuando la vayamos a colocar, porque se han presentado casos en que se rompe, ¿sale? Vamos a girar tantito hacia abajo. Ahí ya la separamos, miren. Ahí ya se desalineó. Ahora vamos a dar golpecitos técnicos. Uy. Muy técnico. Esos fueron más que técnicos. ¿Vale? Acá de este lado tenemos este eje que son los engranes de activación de la marcha. Voy a retirarlo y vamos a ver que tiene dos rondanas. Esas sí no se les vayan a olvidar. Una rondana por fuera y una rondana por dentro. ¿Sale? Para que no hagan desgaste directo con nuestra tapa. Además de que vamos a tener, aquí adentro este tornillo. Si nosotros queremos retirar la tapa quitando los tornillos, no vamos a poder, porque es necesario retirar este otro de aquí. Normalmente van a ser 8 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tornillos los que vamos a retirar en este momento. Notarán que el tornillo que tenemos aquí adentro es de cuerda corrida, casi corrida, y de otro color. A lo mejor van a encontrarse, por ejemplo, ahorita este tornillo es normal, pero en otros van a encontrarse un tornillo de cuerda corrida y de color dorado. Retiramos los tornillos. Los echamos a la bolsa, ahora son del magneto, y vamos a retirar nuestra tapa. Retiramos nuestra tapa y lo que vimos que no se salvaron fueron las juntas. Sí se rompió. Pues ni modo, se va a tener que cambiar juego de juntas completo para este motor. Ok, aquí lo que tenemos es nuestro magneto y contamos con una bobina de encendido, con un magneto que tiene 2, 4, 6, 7. Y a grandes rasgos estoy viendo que tiene... Ah, caray. Ya se ve como quemada esta bobina, miren, aquí en esta zona. ¿Sí lo ves? Uh-huh. Y esta ya está muy oscura. También es la bobina de carga CDI. Aquí yo creo que en cualquier momento esta bobina ya va a decir, ya basta. Ajá. 14 milímetros. Y de este lado tenemos otros dos engranes que son los que van a servir para acoplamiento de nuestra marcha, que serían estos dos, miren. ¿Sí? Una rondana. Otra rondana. Y el engrane más grande va a ir hacia adentro. El engrane más grande va a ir hacia adentro. Y el engrane más pequeño hacia afuera. ¿Ok? Entonces, retiramos nuestro eje. Y lo metemos a la bolsita de este lado. Y con un dado 14 milímetros, vamos a aflojar nuestro magneto.
Vamos a detenerlo, o lo podemos detener así, o le vamos a meter un perno al pistón. Le vamos a aflojar. Y ya aflojamos nuestro magneto. Y con la ayuda de un extractor. Ese extractor nosotros lo podemos tener de otros extractores. Por ejemplo, este extractor, nada que ver con lo que ahorita estamos trabajando, pero me puede servir ese tornillo para meterlo aquí, pero nada más que este es más delgado. Vamos a buscar el tornillo adecuado para poder extraer ese magneto.